Beneficios muchísimos. Depende en qué lo midas, para qué lo quieras y para qué lo uses. Para un barquito de paseo chiquito, tranquilo, de veintipico de pies, es mejor, esto es una opinión mía y no es palabra santa, es mi opinión, un aparejo fraccionado es mucho más fácil de manejar. Porque cuando tenés viento, podés estar mucho más tiempo con la vela de proa, por más grande que sea, porque ya de por sí es más chica, y trabajás la mano. Pero eso porque yo soy maniático del aparejo fraccionado, porque pegó uno cuando era chico. Esto es una opinión. Opiniones para escuchar millones. No sé, Santiago. Yo creo que, de hecho, aerodinámicamente, lo que he entendido, el Soler, que sería un enfoque muy chiquitito y sin solapamiento. Solapamiento que Genoa se cruce con la mayor. Casi como un H19 o justamente como un Soling, como está ahí, es de lo mejor. Desde el punto de vista de aprovechamiento, ¿no? De energía del aire. Claro, nada más. En mi barco, cuando Schroeder me vino con el aparejo que tiene, casi lo mato. Dos pares de crucera de Baby Style, burda. Le dije, no voy a correr la Copa América, voy a ir a Colombia. Claro, viste. Depende para qué uses el barco también. Si vos querés correr, corré con pasión. Subite un barco de última generación, andá, aprendé y después, si te gusta, comprate un barco vos y seguí corriendo. Si vos querés pasear, evalúa el barco para pasear. Pero siempre evalúa el barco más seguro, digamos, para lo que vos vas a hacer. Bien, ¿y qué me pueden decir? ¿Acá hay algún barco con bulbo, por ejemplo? Sí, la tope. ¿Cuál? La tope. El aparejo a tope, muy bien. Sigamos. Bueno, y estos son los tipos de vela mayor. Es un resumen resumido de los resúmenes. Pero no da para más. Porque si no vamos a entrar en viejas historias, yo me pongo con un coso de ron, la pipa y... la vela más antigua que ustedes habrán visto es la vela cuadra, la que tiene la fragata de Libertad. Son velas cuadradas, trapezoidales en realidad son, y que tienen una limitación para navegar contra el viento. No superan los 80 grados. ¿Por qué? Porque la única solución de darle un borde de ataque es cobrar de los cabos que tienen en los costados estas velas para que puedan hacer alguna cosa feliz sin llegar a la sensibilidad que estamos nosotros. Además, el día que la fragata de Guerrero es un finito, yo quiero estar para hablar. después de las velas cuadras, empezaron a aparecer las mayores cangrejas, que es una botavara, y acá otra cosa que se parece a una botavara, que en realidad es un pico, y que permite cargar una vela de forma trapezoidal. ¿Sí? Y finalmente es como que esto se fue cada vez más rebatiendo hasta transformarse en la mayor bermuda que ustedes conocen. No confundan cangreja con los barcos actuales que tienen la galleta muy extendida. Vieron que a veces tienen el tope muy mocho y largo, eso no es una mayor cangreja. Los enlunados o los cuadrados. Exactamente, eso es otra cosa. La verdad no llega a cobrar el perder. Esto es por curiosidad, y sobre todo porque acá en el club hay uno. Y los norteamericanos tienen muchos de estos. No sé si serán felices o no. Es lo que se llama un aparejo wishbone. O sea, es como si el barco tuviera dos enormes velas de Windsor. No tiene estalles, no tiene obenques, no tiene nada. No intentes ir al baño en la cubierta, no tenés de dónde agarrarte. Muy peligroso. No, fuera de broma. Es una teoría, en el Caribe había muchos en una época. Algunos hacían locuras, daban la vuelta a la vela y lo hacían salir siguiendo, o sea, marcha atrás, etcétera, etcétera, pero no es un aparejo muy popular ni nada por el estilo acá en el Río de la Plata. Y después está el Optimist, que a diferencia de la cangreja, que tiene la percha esta, el pico de arriba, en realidad lo tiene cruzando la vela, por eso se llama mayor tarquina. Es nuestro tipo. Bueno, next. Listo, hasta acá llegamos. Más no da. Más ya vamos a empezar a traumatizar. Yo vi a Santiago, pesa como 7 megas, así que no sé, por ahí habrá que cipiarlo. ¿Eh? Ah,
No, así que hacemos un grupo de cine. Bueno. Yo te lo paso. Así lo tienen, lo pueden imprimir, lo pueden ver, lo pueden tirar. Se lo mando en PDF y la sube el grupo y bien, muchas gracias. Gracias.